diámetro de 35 kilómetros y ubicado frente a las costas del litoral de Ica. Este día es un día importante porque hacemos partícipe a todos los trabajadores y miembros integrantes de esta comunidad que dirige la salud, el ente rector de la salud en la región Ica, y por lo tanto los simulacros son muy importantes. Importante los simulacros, sobre todo aquí en la dirección. Claro, es importante que tanto el ciudadano, el que trabaja para el sector salud como para el que no lo hace, tiene otras labores, debe de estar capacitado y entrenado para poder hacer las evacuaciones, hacer las simulaciones de lo que podría ser en un hipotético caso de que ocurriera un gran sismo y que nos puede tomar dentro del trabajo, puede ser en horario de la madrugada, en un momento inesperado. Lo importante es practicar para que cuando ocurra de verdad estemos nosotros tan concientizados de que actuemos de una manera apropiada. Si se toma con seriedad este tipo de ejercicios, entonces vamos a tener éxito y vamos a evitar muertes y lesiones que de repente pueden ser muy complicadas en la persona, ya que lo hemos ido entrenando constantemente. Y las zonas seguras, conocer las zonas seguras dentro también de la institución. Lo importante es identificar las zonas seguras en las zonas donde nosotros laboramos, pero también es importante saber que lo que nosotros podamos colocar dentro de los lugares de desplazamiento pueden convertirse en trampas y pueden convertirse en obstáculos que nos al final traen consecuencias, daños, caídas, lesiones, contusiones, fracturas, esguinces, que en un instante es tan repentino, es tan rápida la aparición de un sismo de gran magnitud. Entonces esa situación que se puede presentar dentro del área de trabajo, el área laboral, puede desencadenar una situación fatal. Entonces, no solamente saber hacer la evacuación, sino también saber que nuestro entorno de trabajo debe tener las condiciones apropiadas.